The Honey Chick. Hola, yo soy Honey. En este video aprenderemos a realizar un lindo mantelito. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un número par de cadenitas. En este mantel voy a realizar 44 cadenas. Estoy utilizando un gancho de 4.5 milímetros y dos hebras de hilo de algodón. Una vez que las tengamos hechas, estas deben medir 30 centímetros. Puedes aumentar o quitar las cadenitas siempre y cuando sea par. Ahora vamos a hacer la siguiente fila y vamos a comenzar en la cuarta cadenita. En esa cadenita vamos a realizar un punto bajo. De esta manera, hacemos una cadenita, saltamos una cadenita base y en la siguiente realizamos un punto bajo. Hacemos una cadenita, saltamos una cadenita base y en la siguiente realizamos un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir hasta terminar la fila. Una vez que termines la fila, voy a medirlo para que veas cuánto disminuyó. Y mide 27 centímetros y medio. Cuando empezamos con 30 centímetros en las cadenitas. Así que si tú lo quieres exacto 30 centímetros, debes hacer dos cadenitas más. Vamos a realizar dos cadenas. Y en esos espacios que se ven vamos a ir realizando puntos bajos. Fíjate muy bien. Aquí realizo el punto bajo. Hacemos una cadenita y en el siguiente espacio realizo un punto bajo. Realizo una cadenita y en el siguiente un punto bajo y así vamos a ir repitiendo en todas las filas. No te olvides del último, este pequeño espacio. Si se te dificulta realizarlo o checar dónde vas a terminar, vas a colocar un imperdible en las primeras dos cadenitas que realices. Aquí, de esta forma. Pones el imperdible y sigues tejiendo como normalmente lo hacemos. Damos vuelta al tejido y buscamos el primer espacio y en ese espacio vamos a realizar un punto bajo. Hacemos una cadenita y en el siguiente espacio realizamos un punto bajo. Y eso lo vamos a hacer hasta terminar todas las filas que necesitemos. Como puedes ver, mide 35 centímetros. Y he realizado 55 filas. Ahora vamos a cortar las barbitas de nuestro mantel. Para esto tienes que cortar 126 pedacitos de 15 centímetros. Tomamos 3 hebras, doblamos a la mitad, introducimos el gancho en un espacio y realizamos nuestra barbita. Esto lo vamos a repetir en todos los espacios de las cadenitas. Una vez que termines de poner las barbitas, te darás cuenta que están todas despeinaditas y desiguales. Así que vamos a poner un pedacito de cinta y vamos a recortar para emparejar todos los hilitos. Lo mismo vamos a realizar del otro lado. ¡Y listo! ¡Hemos terminado! Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. ¡Chao!